Estimados usuarios, a continuación le presentaremos los pasos para elaborar una trampa de captura masiva para Drosophila suzuki. ¿Qué necesitamos? Un alicate, un plumón, una regla, una puntilla o algún objeto puntiagudo, alambre y un envase de plástico con tapa resistente con capacidad mínima de 1 litro. Comenzamos. Con la regla, mediremos una distancia de 5 centímetros desde la parte inferior del envase hacia la parte superior. Por encima de esa marca, procedemos a realizar un número determinado de orificios de un diámetro no mayor a 5 milímetros. El número de orificios no es determinado. Lo ideal es que todos queden distribuidos solo por una parte del envase. Luego procedemos a abrir dos orificios por los lados del envase. Por donde colocaremos el alambre de manera de poder colgar la trampa. Para ello, el alambre debe tener un tamaño mínimo de 30 centímetros. De esta manera, queda por terminada la trampa, brindando una herramienta de captura masiva de forma rápida, de fácil elaboración y con un tiempo máximo de elaboración de 5 minutos. Es importante destacar que esta trampa es solo para captura masiva. Si desea realizar un sistema de monitoreo de esta plaga, le recomendamos utilizar cualquiera de estas trampas que se encuentran disponibles en el mercado. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les sea muy útil la información.